Bueno, estamos aquí en el aeropuerto Llanada Grande, en la región Los Lagos de Chile, Suramérica. Y vamos a hacer este reto, que es aterrizar en la pista 32, que está a una altura de 1.041 pies sobre el nivel del mar. Consiste en aterrizar en la pista centralizado, lateralmente, mantenerse en el centro de la pista, tocar en esta área azul que vemos aquí, que es un cuadro azul y otro cuadrito más pequeño en el centro. Hay que tocar dentro de esa área y tocar a aproximadamente a 0 pies por minuto de velocidad vertical, o sea, tocar suavecito. Y la puntuación máxima son 2 millones. Pero si hacemos más de 1.983.000 puntos, quedamos entre los mejores 10. Y parece fácil, pero no lo es. Así que yo reto a cualquiera de ustedes a que haga una puntuación mejor que la mía. Pero por usted ver este vídeo, yo le voy a explicar cómo yo logré esa puntuación. Como ustedes ven, aquí se sugiere que se comience a 100 nudos, luego se baja a 70 nudos y al final no se sabe lo que se hace. Pero yo comienzo controlando el avión a 70 nudos. Al final, cuando llego a la pista, bajo los flaps de 20 que llevaba a full flap, que es 30 grados, y controlo la velocidad a 60 en descenso hasta la pista. Aquí comienza el reto. Como ven, estoy tratando de ajustar las revoluciones por minuto y controlando la velocidad para llevarla a 70. No me preocupa mucho ahora la altura, solamente quiero controlar 70 nudos de velocidad. La dirección es sobre el lago, como ven aquí, sobre el lago, y la pista está al frente. No hay que hacer mucho cambio, excepto seguir en este rumbo y más adelante alinearnos con la pista. Como ven, esta cinta aquí representa las velocidades en nudo. Aquí está otra cinta, nos da la indicación de la altura en pie sobre el nivel del mar. Y este cuadrito aquí nos indica la velocidad en pies por minuto, la velocidad vertical en ascenso y descenso. Ahora, como ven, ahora estoy en full flaps. La computadora está lagueando un poco. La velocidad está en 57 y voy en descenso a 550. Estoy bastante alineado a la pista. Si ven el botoncito que había ahí, el tornillo, es ahora mismo el centro del avión en la pista realmente queda en esta posición aquí. Lo que tengo que alinear es la posición esta con el centro y quedo alineado a la pista. Estoy bajando a 56, estoy bajando las revoluciones
llevo al mínimo a 990 y me mantengo alineado en la pista. Estoy jamaqueando un poquito, pero y aquí toco en el azul y caigo en la pista. Y con el rudder me mantengo centralizado. Me fui un poquito, pero ya lo principal está hecho. Espero la puntuación. Ahí está la puntuación. 1.857.570. ¿Qué hice bien? En la próxima pantalla. Aquí veo que el roll estuve centralizado a 8 pies, que la precisión fueron 13 pies y que la velocidad vertical cuando toqué era 14. Ya sabes, si haces un mejor puntuación, déjanos saber en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like y suscríbete.